Buenas tardes, noches, vean nada más dónde estamos. Estamos en un lugar que es emblemático de aquí. Faltó algo. En realidad el día de hoy está muy padre. Y ahora sí, el día de hoy estamos en una de las ciudades que está pegadita a León, Guanajuato. Hace muy poquito aquí, media hora. Más o menos. Y pues la verdad es que el día de hoy, si ustedes quieren venir, no sé, a la zona del Bajío, a la zona de acá de este lado de... no sé, de nuestros terruños, de Guanajuato, a no piden visa, no se crean eso. Y ya dejen de hacernos bullying con eso, por favor. Que todos los ciudadanos tenemos la culpa de lo que dice, de lo que dijo aquella persona. Politiquillo más. Y estamos aquí en el pueblo de Purísima del Rincón. La verdad es que tenemos muchas ganas de grabar este video porque es algo de lo que estamos muy, pero muy orgullosos de tener ciudades como esta, tan emprendedoras, tan fregonas y tan llenas de historia. La verdad es que nos hemos adentrado un poquito, ahorita le preguntamos unas cosillas a la gente local y es increíble todo lo que hacen, la verdad. Cuando ustedes vienen a nuestro estado, a Guanajuato, no solamente está San Miguel de Allende, no solamente está la ciudad de Guanajuato, no solamente está León, o sea, hay más pueblitos como este, bueno, ciudades más pequeñas como esta, que también tienen muchísimas cosas que hacer. Bien, ustedes pueden venir, esta es una ciudad, siempre que venimos se nos hace como muy tranquilo, o sea, Aquí no es como en León, que escuchas el pitadero de coches, el tráfico. No, aquí, o sea, pueden venir a la plaza principal y ver tanta gente sentada, así disfrutando, una viendo nieve, así una nieve, un chocomil, así. O sea, es una ciudad como nieve, lo que sea. Es una ciudad como muy tranquila y que la verdad, si ustedes quieren relajarse y así conocer un poquito y así, este es un lugar muy, muy padre. Y pues como ya saben, si ustedes vienen por acá, por estos lados, no dejen de darse una vuelta por aquí, por Purísima del Rincón. Esta ciudad es reconocida mundialmente también, no solamente por el calzado, sino por los tenis. Si ustedes quieren tenis, aquí es la ciudad donde los pueden adquirir súper baratísimos. Además de que es una ciudad que tiene muchísimas tradiciones como muy bonitas, como ya les había comentado en videos anteriores. Yo trabajé aquí un año, mi primer año como maestra lo ejercí aquí en esta ciudad y la verdad que en algunas de las fiestas yo llegué a participar en sus tradiciones de Semana Santa y todo eso. La verdad son tradiciones muy, muy bonitas que la verdad enamoran a uno. Ahí, chavos, ahí donde dice el Museo Hermenegildo Bustos, ahí es donde estaba la escuela donde daba clases la Baby Dana. Pero de hecho el año que yo estaba ahí trabajando, ese año movieron la escuela, está más adelantito, y ese lugar lo hicieron museo. Chavos, la verdad, una de las mejores épocas, si ustedes quieren vivir más como eso de las tradiciones, quieren visitar esta ciudad, una de las mejores épocas en que pueden venir es en Semana Santa, que es cuando realizan lo de la Judea. Estaría padre venir para Semana Santa a grabar lo de la Judea. Es que aquí se hace muy, muy bonito. Yo no he venido, pero pues a lo mejor, si me invitas, o sea, una verdad, nieve de por medio, de, vamos. De que traen las máscaras y toda la representación que hacen es muy bonita. O sea, de verdad que sí, por lo menos alguna vez en la vida tienen que venir a una Judea aquí en Purísima del Rincón. Y aparte en el mes de octubre es la fiesta principal de aquí de la ciudad, entonces van a encontrar aquí diariamente que el castillo, que danzas y todo eso. Y en esas fechas también es la feria, entonces pueden venir como para esas fechas o pueden venir en Semana Santa lo de la Judea. La verdad que sus tradiciones son muy, muy bonitas. Ahorita nos encontramos en el jardín principal de la ciudad y aquí en este jardín se encuentra la parroquia de la Purísima Concepción, que es la parroquia principal de aquí de la ciudad, así que ahorita vamos a entrar a conocerla y ustedes van a entrar con nosotros a conocerla. Chavos, obviamente nosotros venimos acá con el Matías, entonces tráiganse una cobijita, ahorita no hace mucho calor, pero a veces que va a hacer frío, así tráiganse una cobijita, la carreola, la pañalera y pues ya saben todo lo que ocupa un bebé. Entonces esta es la parroquia de la Purísima Concepción, es la principal. La fiesta nos dijo el señor que era por ahí de diciembre, más o menos. Creo que, si no mal recuerdo, dijo el 11 de diciembre. El 11 de diciembre, 8, 11, más o menos. Entonces igual esa es una muy buena fecha para que ustedes puedan venir aquí. Sí, dijo que aquí ponen como juegos, danzas como el torito, los castillos y esas cosas. Entonces vamos a ver qué tal está.
la opción para estacionamiento es aquella. Vean ahí donde dice la E público, ahí es el estacionamiento y cobran 12 pesos la hora. Está relativamente, exageradamente cerca de lo que es la plaza principal, que es la plaza principal, vean. Aquí es como que el centro de todo Purísimo. Vean, como por ejemplo, allá está el mercado, ahí está la entradita al mercado y ahí es donde vamos a probar unos de los más deliciosos chocomiles que hemos probado en la vida, yo creo. Chavos, y ya saliendo de aquí de la parroquia, está a un ladito este que es el Museo Hermenegildo Bustos. Chavos, este museo cuesta la entrada 25 pesos y pues como casi todos los museos del país a los que hemos ido, está cerrado los lunes y el horario pues es de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Entonces abren de martes a sábado. Aquí hay exposiciones de cultura religiosa. Nos comentó el muchacho que en este museo hay arte religioso, hay máscaras, porque una de las cosas que como típicas de aquí es que tallan máscaras en madera y entonces aquí tienen como que me imagino que varias de ese estilo. Tienen exposiciones temporales, comentó que hay esculturas, o sea, hay de, es más como arte sacro. Bueno, sí, arte religioso. Entonces, pues esta es una opción, chavos, si ustedes quieren venir aquí, el museo está abierto. Y pues a un lado del museo, que es lo que más nos importaba venir, están los chocomiles. Sí. Bueno, está el mercado. Este es el mercado, chavos. Hay una entrada por aquí y otra entrada por allá. Y yo creo que hay más entradas por aquel lado. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba aquí, me mandaban desayuno de aquí. No hay recuerdo, no sé ni de dónde era, pero eran de los desayunos más ricos de mi vida. La verdad, en este mercado yo he escuchado muchos comentarios de que venden comida muy rica. Y aparte de la vez pasada que venimos, nos tomamos un chocomil que de verdad estaba súper, 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 súper rico. Sí, entonces vamos ya, aquí, vamos al chocomil. Malas noticias. No. Tenemos que poner un stop a este video porque no puede ser posible que no haya chocomiles. Que abren hasta las 6 de la tarde. Sí, no puede ser, chavos. Es la 1 de la tarde. Son las 1 de la tarde. Ay, no, bueno, es ahí, chavos. Allá en aquel lugar donde está la cortina blanca, ahí es donde son los mejores chocomiles de la vida y de la moda. Nos dijo la muchacha de los jugos de ahí enfrente que abren a las 6 de la mañana y cierran más o menos como a la 1. Ah, no. O sea, acaban de cerrar casi. Sí, acaban de cerrar casi. Entonces abren más o menos como esa hora y vuelven a abrir hasta las 6 de la tarde. Entonces, si ustedes pueden venir antes de esa hora, se los juro que esos chocomiles son la onda. No sé qué tengan, yo creo que la leche o algo. Hasta lo soñé, dije, ay, mañana vamos a ir por un chocomil. Me soñé tomándome el chocomil, no puede ser. Chavos, y allá por donde se ve aquella como que rayitas azules con blanco, ahí es por donde estábamos en aquella calle y pues se vienen todo derecho. Es la calle 16 de septiembre, esquina con Miguel Hidalgo, y pues encontramos otra cosa también muy, pero muy tradicional. Espérame, que ahí no se ve la bebida. Ahí está, listo. Y encontramos aquel lugar, vean, aquel lugar del toldo azul con la de esta blanca. Una de las cosas que más nos recomendaron al venir acá por encima fue que visitáramos a Las Muditas. Sí, se le conoce así. Sí, ese lugar, o sea, nos dijeron, en donde vayan caminando, pregunten, oigan, para Las Muditas, y ya todo el mundo les va a decir para dónde es. Sí, entonces, es un lugar donde venden cecina, no sé qué más vendan de cecina. Enchiladas. ¿También? Sí, no sé. Pero vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué vende. ¡No! Chavos, no, definitivamente vengan de noche. Porque aquí todo es más en la noche. Sí, vengan más o menos como a las 6, 7, para que encuentren acá todo chido. Pero sí, este es el lugar, chavos, ahí donde está el toldito este azul, con la cosita esta blanca. Ahí dice el muchacho, bueno, es que ahorita nos metimos ahí a preguntar, ¿no? Ya saben, preguntamos ahí todo. Nos dijo el muchacho que ahí vendían, sí, exactamente, la cecina, la mejor cecina de todo Purísimo. No sé por qué lo dijo, pero pues tenemos que venir a probar. Todo el mundo nos dice que debemos probar de ahí, así que tendremos que regresar en otra ocasión a cenar cecina, enchiladas, pambazos. Las enchiladas nos dijo que cuestan a 3 pesos cada una, la orden de cecina 55 pesos, entonces en realidad, y le dije que si eso era para una sola persona, dijo que sí, que era muy llenón y que estaba muy barato y así, y pues la neta que sí, está bien barato. La verdad que sí, se nos hace súper barato con 55 pesos y 3 pesos de enchiladas. Bueno, gastar eso en comer, la verdad que es súper, súper barato. Sí, entonces no se olviden de venir aquí, chavos, está de lujo. Creemos que está de lujo. Chavos, aquí lo que hemos visto es de que toda la gente se transporta como en bicicletas, como en motos. O sea, pero sí,
mucha gente, sí, y muchachas y así muchachos, señoras y así todo, y la verdad es que eso está chido. Chavos, y ahora nos encontramos en este lugar que la verdad está también súper cerquita de aquí del jardín principal, de hecho está así como a espalditas. Sí, vean, el jardín está ahí donde está ese árbol ahí, entonces ustedes caminan para acá y ya encuentran ya, este lugar. Así, sí, aquí, ya están aquí, o sea, en cuestión de 20 segundos están, sí, aquí. Exacto. La verdad, venimos a este lugar porque también es uno de los que nos recomendaron bastante, entonces quisimos venírselos a enseñar y pues vamos a ver. Chavos, y pues este lugar se especializa en mariscos. Uh-huh. Tenemos aquí a Karina, vean. Karina nos va a explicar más o menos qué venden o qué es. Uh-huh. ¿Cuál es lo chido de aquí? ¿Qué es lo chido de aquí, Karina? Nuestro restaurante se llama Mil Azares, con la especialidad que son los mariscos. Tenemos más de, son aproximadamente más de 130 platillos. Tenemos vinos, tenemos tequila, tenemos variedad de coctelería. Creo que ahora está abierto. De 12 hasta que se vaya el último cliente, pero... Ah, ¿es en serio eso? Sí. O sea, si yo me voy a las 3 de la mañana aquí... Bueno, ya no tanto, ¿verdad? Ya no lo tenemos tan permitido eso. Por lo regular cerramos como a las 11. 11, o sea, ah, ok. De como 12 que un estándar. Pero si alguien se quiere quedar hasta las 5, ¿se queda o qué? No. No. No se queda, no. Es un restaurante familiar. Ajá. O sea, también pueden venir los niños. Ya. Y por ejemplo, si alguien viene aquí, ¿qué es lo que no puede dejar de probar? Pues podría ser un sashimi, un carpacho con láminas de atún. Vaya, pero la especialidad es el marisco de aquí. Uh-huh. Ah, la okay. Especialidad es el marisco. Sin embargo, no solamente tenemos mariscos, también tenemos arrachera y pollo. Ah, ya, sí, pues es que sí, a mí porque me gusta el pescado, hay personas que no les gusta tanto eso, el marisco. O sea, lo bueno que piensan en mí, Ana, es que a mí no me gustan los mariscos. O sea. No, sí. ¿Y los precios cómo andan, Karina? Que la calidad de nuestros productos siempre seguimos la misma línea, entonces por lo tanto, pues sí es de alta calidad. O sea, vale lo que pagas. Vale lo que pagas. Ah, bueno. Entonces ya saben, chavos, si ustedes quieren venir aquí, es un lugar muy, pues, muy acogedor, muy chido. Son muy, muy serviciales, muy atentos. Sí. Felicidades, Muchas gracias. Ustedes pueden venir aquí, chavos, les hacen un descuento. Ah, no, 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 sí, crean. De hecho, también si eres cliente frecuente, hay un vale, una tarjeta. Ajá. Con el que por cada visita te van dando un descuento. Ah, ya, fíjense, ya salió ahí el descuento, chavos. Entonces, vengan muchas veces y ya. Uh-huh. Aquí está todo resuelto. Muchas gracias, Karina. Sí, para servirles. Chavos, y otra cosa que ustedes pueden hacer, está a 19 minutos, exactamente a 14 kilómetros, es este lugar. Es un lugar que se llama Parque Cañada de Negros, que la verdad también nos recomendaron mucho visitar. Es un parque natural, o sea, ahí ustedes van a entrar en contacto con la naturaleza. Hay un lago en donde ustedes pueden así como que hacer kayak, hay renta de cabañas, hay renta de bicicletas, ustedes pueden incluso acampar ahí. Una tirolesa. Hay una tirolesa, hay un puente colgante. La verdad es como para ir a pasar un día como de campo, como ir a hacer un picnic, estar observando el lago. La verdad es un lugar muy bonito. Incluso hay un hotel ahí que se llama Hotel Ex Hacienda Cañada de Negros, que la verdad se ve muy bonito, pero ya saben, ustedes si no quieren estar en un hotel, pueden rentar un Airbnb, porque aquí también hay Airbnb. Ya saben, les vamos a dejar aquí en la cajita de información un cupón para que les hagan descuentos si son usuarios nuevos. En la aplicación de Airbnb ustedes pueden encontrar lugares desde 200 pesos hasta 1,200 pesos, ya saben, todo de acuerdo a sus necesidades. Y pues la verdad, ya saben, es mejor como que llegar a un lugar y rentar, porque bien dice el comercial de Airbnb, no vayas a visitar ese lugar, vive en ese lugar durante los días que visites. Eso. Chavos, y hasta aquí vamos a dejar el final del video. Esperemos que les haya gustado mucho. Ya van muchas veces que me confundo eso. Muchas gracias por haber visto este video, chavos. Los queremos un chingo y namaste, los quiero retripar. Cualquier duda o pregunta, ya saben, si no la sabemos, nos la inventamos. O sea, hay alguien que viva aquí, pues que nos pueda sacar de la duda. Como ya saben, nos gusta mucho como visitar este tipo de lugares. Y como les dije hace ratito, Guanajuato no solamente es San Miguel de Allende, la ciudad de Guanajuato, León. No, hay muchísimos lugares más que visitar. Y nosotros nos queremos dar a la tarea como de mostrarles más lugares de Guanajuato. Este es uno de ellos. Así que ustedes díganos qué otro lugar les gustaría conocer de Guanajuato que esté acá. Invítenos.
claro. Ajá, incluso si ustedes son de allá, invítenos y vamos y nos llevan, nos gusta mucho ir a como a probar cosas de como típicas de ese lugar, conocer lugares así, no sé, nos gusta mucho eso, dicen por ahí, nos gusta pueblear. Sí. Así que esperemos que este video les haya gustado mucho y si piensan venir, invítenos por un chocomil porque hoy no nos podemos tomar el chocomil. O una asesina. Eso suena muy, una asesina. O una asesina. Entonces esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ahí la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Chavos, algo que nos sorprendió un montón es de que la gente se viene a tomar aquí su helado, su agua, su chocomil. Pero son muy, muy amables, ¿eh? Así que cualquier pregunta o algo que anden por aquí, sin duda pregúntenle a una persona local y les dice neta. Nos sorprendió, sí. Sí. Son muy, muy, muy amables.